Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Francis News con las mejores noticias actualizadas y del momento. Noticia de Venezuela, hoy lunes 12 de agosto. Guaidó denuncia que la dictadura de Maduro quiere disolver el Parlamento de Venezuela. El presidente interino de Venezuela aseguró que su gobierno se prepara para una nueva ofensiva política del régimen chavista. Si hacen lo que pretenden hacer, van a fracasar. Eso nos dará otro nivel, advirtió. Juan Guaidó denunció este domingo por la noche, durante una transmisión realizada en sus redes sociales, que la dictadura de Nicolás Maduro pretende disolver el Parlamento de Venezuela en una nueva ofensiva contra la oposición. Mañana pretenden disolver el Parlamento, deslizó el presidente interino del país caribeño. Sí, mañana hacen lo que pretenden hacer. Van a fracasar. Eso nos dará otro nivel, advirtió. Guaidó indicó que entre las posibles medidas que puede tomar la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, chavista, está en convocar ilegalmente a elecciones al Parlamento y perseguir masivamente a diputados. A esta hora no tienen decisión política. En el 2017 intentaron adelantar las elecciones parlamentarias, logrando absolutamente nada. Aislamiento y desconocimiento internacional, recordó. Guaidó reveló que recibió información de la comunidad internacional y de militares. Quieren mostrar una fortaleza que no tienen. Es evidente que el régimen está en fase de destrucción. Aclaró asimismo que su gobierno usará todos los mecanismos para lograr el cese de la usurpación. Informó por su parte que ha denunciado el posible ataque a sus socios en la comunidad internacional ante valientes militares de la Fuerza Armada Nacional que no están de acuerdo con estos elementos y con integrantes del régimen de Maduro que quieren nuevas alternativas. Ante este paso que pretende dar el régimen, Guaidó indicó que este lunes 12 de agosto se dará a conocer la designación de nuevos cargos de gobiernos. En esa línea recordó que su gobierno está alineado con la comunidad internacional. El líder opositor también criticó a la dictadura chavista por suspender el diálogo en Barbados tras el bloqueo a las propiedades venezolanas en Estados Unidos que impuso el gobierno de Donald Trump. Un día dicen que no se pararán y al día siguiente salen corriendo. Reiteró además que las sanciones son a Maduro, no al pueblo de Venezuela. No es cierto la narrativa de que impera un bloqueo sobre el país. Deja tus comentarios, activa la campanita, comparte, suscríbete y dale like para más noticias como esta.